Questo invece è una bevanda de frutti misti. A ver, bueno, voy a pronunciar en tedesco. En español tedesco. Fernando. Tedesh. Sì, chi ti ha detto? La signora di la... Più lavoro. C'è ovo, maltai, crunch, il cioccolato. No, non posso. A ver si puedo, haré il video probando dulces o golosinas de... Poi, luego. Tenemos esta mantequilla de maní. Vegan y vegan. 100% Erdunus. Erdunus es arácnido en tedesco, creo. Erdunus. Ah, questo è un bagno in schiuma, è un jabón speciale per il bagno. Beautiful surprise. Thank you, my darling. Thank you, my darling. Perché allora questo è un también jabón per il bagno, per ducharte. E tutto sta in alemán. Ves, algunas personas che viven in Alemania, a ver si me traducen alguna de estas palabras. Medizinisch Hautpflege. Probaremos a ver también esto. Y por acá también tenemos este producto, una marca italiana, Raffaello, pero lo encontramos también en Alemania, dice Furdish Ferrero. Eso sí. A ver. Esto es en italiano, confetería a Raffaello. Sería confetis, confetería Rafael en español. Ay, enfócate, enfoca. Venus por Ferrero. Y esto, el precio era muy económico en toda esta cajita. ¿Cuánto costaba more la escatolina 2? Ah, va bene, 2 tanta. En Italia es más costoso, más caro. En Italia cuesta más. Sí, sí, infatti, ecco. La preso. 2. He comprado cajitas. Y son esos todos los productos que compramos allá en Alemania. Y a ver si puedo ver también los videos probando golosinas de Alemania. Tengo mi cafecito de cebada, mi pan integral y la palta. Y más tarde me serviré también una naranja que tiene mucha vitamina C. Bueno, en este periodo difícil que estamos pasando en este momento, es muy recomendable que podamos comerlo frecuentemente para aumentar las defensas inmunitarias. Que Dios los bendiga a todos ustedes.